En una generación, las revoluciones en el ámbito de la tecnología han transformado la forma en la que vivimos, trabajamos y hacemos negocios. El primer paso para ganar el futuro es fomentar la innovación estadounidense. Ninguno de nosotros puede predecir cómo será el próximo nuevo sector industrial o de dónde se va a crear más empleo. Hace 30 años no podíamos imaginar que algo llamado Internet lideraría una revolución económica. Pero lo que podemos hacer, lo que hace Estados Unidos mejor que nadie, es fomentar la creatividad y la imaginación de nuestros ciudadanos. Somos la nación que ha puesto a los coches en las autovías y a los ordenadores en las oficinas, la nación de Edison y de los hermanos Wright, de Google y de Facebook. Este es el momento Sputnik de nuestra generación. Hace 2 años dije que necesitábamos llegar a un nivel de investigación y desarrollo que no habíamos visto desde la carrera espacial. Y en unas semanas enviaré un presupuesto al Congreso que nos ayude a conseguir este objetivo. Pido al Congreso que elimine los miles de millones de dólares de los contribuyentes que damos actualmente a las compañías petroleras. Los logros en energía limpia solo se traducirán en empleo de energía limpia si las empresas saben que hay un mercado donde pueden vender. Por tanto, quiero que se unan hoy conmigo en un nuevo reto. Para 2035, el 80% de la electricidad de Estados Unidos vendrá de fuentes de energía renovables, limpias. Si aumentamos las expectativas para cada niño y les damos la mejor educación posible desde el día en el que nacen hasta el último trabajo que hagan, alcanzaremos el objetivo que me marqué hace 2 años, que para finales de la década Estados Unidos vuelva a tener la mayor proporción de licenciados universitarios del mundo. Dentro de 25 años nuestro objetivo es dar al 80% de estadounidenses acceso al tren de alta velocidad. Esto nos puede permitir ir a lugares en la mitad de tiempo de que nos lleva en ir en coche. Creo firmemente que debemos afrontar de una vez por todas el tema de la inmigración ilegal. Y estoy preparado para trabajar con republicanos y demócratas para proteger nuestras fronteras, hacer cumplir nuestra ley y tratar a los millones de trabajadores indocumentados que viven ahora en la sombra. He oído rumores que a algunos de vosotros les preocupa todavía nuestra ley sanitaria. Voy a ser el primero en decir que todo se puede mejorar. No hay ningún muro que separe Oriente ni Occidente. Por tanto, debemos vencer a nuestros enemigos allá donde estén, crear coaliciones que vayan más allá de regiones, de razas o de religiones. Insistir en que Irán tiene que cumplir sus obligaciones. El gobierno iraní ahora se enfrenta a las sanciones más fuertes de la historia. Y en la península de Corea hemos estado con nuestro aliado Corea del Sur y hemos insistido en que Corea del Norte debe comprometerse a abandonar las armas nucleares.